comienzos de abril, durante su viaje apostólico a Malta, el Papa Francisco dijo que Benedicto XVI era un profeta porque pudo imaginar cómo sería el futuro de la Iglesia y cómo deberían ser los católicos. La revista italiana Civiltà Cattolica publicó un artículo en la que transcribe el discurso del Santo Padre en una reunión con jesuitas de Malta. El Papa Francisco revela la profecía de Benedicto XVI sobre el futuro de la Iglesia. Al explicar el futuro de la Iglesia, el Papa Francisco expresó: Papa Benedicto fue un profeta de esta Iglesia del futuro, una Iglesia que se hará más pequeña, perderá muchos privilegios, será más humilde y auténtica, y encontrará energía para lo esencial. Será una Iglesia más espiritual, más pobre y menos política. Una Iglesia de los pequeños, agregó y continuó. Como obispo Benedicto había dicho, preparémonos para ser una Iglesia más pequeña. Esta es una de sus intuiciones más profundas. ¿A qué se refería el Papa Francisco? Al parecer, Benedicto XVI expresó sus profecías sobre el futuro de la Iglesia en una transmisión de radio en Alemania en 1969. En aquella ocasión dijo: de la crisis de hoy surgirá la Iglesia del mañana, una Iglesia que ha perdido mucho. Se hará pequeña y tendrá que empezar de nuevo más o menos desde el principio. A medida que disminuye el número de sus adherentes, perderá muchos de sus privilegios sociales. A diferencia de una época anterior, se le verá mucho más como una sociedad voluntaria, a la que se entra solo por libre decisión. Como sociedad pequeña, exigirá mucho más de la iniciativa de sus miembros individuales, dijo Benedicto en la relación al futuro de la Iglesia. Pero en todos los cambios que se puedan suponer, la Iglesia encontrará su esencia de nuevo y con plena convicción en aquellos que siempre estuvo en su centro: la fe en el Dios Trino, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, en la presencia del Espíritu Santo hasta el final del mundo. La Iglesia será una Iglesia más espiritual, sin pretensiones de mando político, coqueteando tanto con la izquierda como con la derecha, expresó entonces Joseph Ratzinger. En relación al futuro de la Iglesia, el Papa Francisco agregó: la alegría de la Iglesia es evangelizar. El verdadero problema no es si somos pocos, en definitiva, sino si la Iglesia evangeliza. Esta es la necesidad de hoy, la vocación de la Iglesia de hoy. Demos gracias a Dios por la persona del Papa Benedicto XVI. En toda la Iglesia siempre ha bendecido con sus palabras y ha iluminado el camino de la Iglesia. Palabras proféticas a través del Papa Benedicto XVI, iluminadas por el Espíritu Santo. Y ahora sí que estamos viendo estas palabras plasmadas en nuestra Iglesia. Oremos por nuestro querido Papa Benedicto XVI y oremos por el Papa Francisco en estos momentos turbios de la Iglesia y de la historia, para que el Espíritu Santo le dé salud, fortaleza y sabiduría. Alabado sea Jesucristo.